Rafael Televidentes, buenas tardes. Pues los saludo exactamente desde el barrio Bellaflor, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde dos viviendas en horas de la madrugada resultaron gravemente afectadas, como ustedes lo pueden observar en pantalla. Esta es una de las viviendas que quedó totalmente afectada. Como ustedes pueden ver, se ve totalmente destruida. A esta hora precisamente me acompaña Jovan, el profesional de gestión de riesgos de la ciudad, de la alcaldía de Ciudad Bolívar. Bienvenidos a City Noticias fin de semana. Bueno, cuéntenos cómo fue, cuáles fueron las causas, qué fue lo que sucedió en este lugar. Muy buenas tardes. Pues hasta el momento las causas están por determinar por el equipo de bomberos. Como tal, ayer se atendieron dos eventos de incendio en el sector. Uno involucró dos predios en donde habitaban cuatro familias, siete adultos y un menor, y este segundo en donde habitaban tres familias, a las cuales el día de ayer se les hizo como tal la atención básica, donde llegan como tal IDIGER, integración social, hacen el censo de la población y brindan ya las ayudas correspondientes a cada una de las familias, como son kit noche, kit cocina, kit de aseo, pues para poder hacer una atención del lugar. Las familias por el momento, las que fueron afectadas, se quedaron en hogares de bebés, de amigos o familiares cercanos. ¿Cuántos heridos hubo en el...? Una sola persona hubo herida, pues ya más que todo no dentro del incendio, sino tratando de controlar el incendio. Bueno, Rafael, pues este es el panorama que se vive a esta hora desde este punto de la ciudad. Aproximadamente 15 personas en una de las viviendas habitaban tres adultos y siete menores de edad. Las ayudas, pues ya ustedes lo acaban de escuchar, ya las familias se encuentran en algunos refugios aledaños, pero a continuación más detalles de lo que sucedió en la madrugada de hoy en este punto. Dos viviendas resultaron gravemente afectadas en el barrio Bellaflor, en la localidad de Ciudad Bolívar, por un incendio reportado durante la madrugada. El primer evento se atendió por parte de bomberos y de su red en una vivienda. Acá hubo una atención por parte de la unidad móvil de la red, la cual fue una mujer embarazada, la cual desestimó la atención y se encontró en buen estado de salud, según la información de la móvil. De acuerdo con las autoridades, una de las viviendas estaba ocupada por tres adultos y siete menores de edad. En la segunda vivienda se encontraban cuatro adultos y un menor de edad. Dos personas resultaron heridas y una fue trasladada a un centro asistencial. El recurso humano para estas actividades conjuntas fueron 15 personas de bomberos, 2 personas de subred, 8 personas de policía militar y 8 personas de la alcaldía local. Las dos conflagraciones fueron controladas en un 100% hacia las 2 de la mañana.